Buenos días. Inicio aquí mi decimoctavo día de ayuno en la campaña del de movimiento social Extinction Rebellion, Ayuno Global por la Tierra. Como he explicado en anteriores directos, iniciamos esta campaña más de 400 personas, perdón, más de 400 personas en 25 países. Y bueno, eh, en este momento seguimos. Un grupo de personas en distintos lugares, en Gran Bretaña, por ejemplo, en España, en Alemania. Mantenemos nuestro ayuno, no solo eso, sino que se están sumando otras personas eh, a hacer este ayuno. Mantenemos el ayuno para exigir a los gobiernos que se involucren, que tomen medidas drásticas y urgentes contra el cambio climático. Eh, la cosa es más grave de lo que nos están contando en los medios de comunicación. Y el motivo por el cual los medios de comunicación no lo están contando lo expliqué ayer en el directo del de 17 día de ayuno. Eh, hoy inicio antes el, el directo porque bueno, eh, tengo que ir a, a mi centro de salud para que me hagan un análisis de sangre. Espero que todo salga bien. De momento eh, no me siento mal. Eh, y bueno, hoy quería hablaros de, de otro tema relacionado también con el cambio climático y es el de los insectos. Normalmente, la humanidad somos antropocéntricos, somos el centro del universo, nos consideramos el centro del universo y no somos conscientes de que sin el resto de especies no podríamos existir. Eh, ignoramos al resto de especies, las maltratamos, pero sin ellas no podríamos existir. Y un ejemplo de ello son los insectos. Eh, hay gente que todavía recordará, desde luego, gente de mi edad lo recordará y un poco más jóvenes también recordarán cuando por las noches íbamos con el automóvil y se veían revolotear insectos y, y, y constantemente delante de las luces del, del automóvil. Eso ahora ya no se ve. Y aquí hay una de las explicaciones. Os la voy a contar ahora porque hay investigaciones científicas que están explicándonos todo esto. Eh, concretamente una investigación de una universidad de Holanda dirigida por el profesor Caspar Holman, una investigación que se publicó en el año 2017. El doctor Holman y sus colaboradores eh, dieron la noticia de que el 75% de la biomasa de insectos voladores en el centro de Europa y además en áreas protegidas había desaparecido. Entre 1990 y 2017. Es decir, en 27 años había desaparecido el 75% de la biomasa de insectos voladores. Y repito, en áreas protegidas, ¿qué no habrá ocurrido en áreas no protegidas? Esto en el centro de Europa. No sabemos lo que está ocurriendo en otros lugares de los países del norte global. Por suerte, en el sur global todavía se mantiene viva mucha biomasa, por suerte, pero no sabemos hasta cuándo. Eh, ¿Por qué son importantes estos insectos? Que los despreciamos, que los matamos, que los ignoramos. Porque el 71% de los alimentos básicos de la humanidad eh, dependen de estos insectos, dependen de la polinización que hacen estos insectos. 71% de los alimentos básicos. Si perdemos ese 71% de los alimentos básicos, la alimentación humana se reduciría en un tercio, en un 33%. Habría un tercio menos de comida para la humanidad. Esto significaría no solo hambrunas, significaría también que en los países ricos, por muy ricos que seamos, eh, los precios de los alimentos aumentarían muchísimo. Es una cadena de efectos lo que esto traería. Una cadena, porque esto es un sistema. Tenemos que acostumbrarnos a pensar de forma sistémica. En un sistema las consecuencias no sabemos hasta dónde nos llevan. Por eso es tan importante ser cuidadosos y cuidadosas con lo que hacemos. Porque cualquier cosa que hagas puede tener unos efectos que no sabes dónde llevan. La pérdida de los insectos polinizadores eh, podría ser fatal para la humanidad. Eh, por lo pronto, las abejas, que son los más importantes de estos insectos para la polinización, se sabe en un, en un estudio de 2008 en Gran Bretaña, se sabe que habían, se habían reducido ya para entonces en un 30%. Mientras que en Estados Unidos, en un estudio realizado en el año 2019, sabemos que se había reducido en un 35% la población de abejas. Y luego tenemos un estudio también realizado por unos investigadores argentinos que nos dicen que de las 20.000 especies de abejas existentes en el mundo, catalogadas en el mundo, 5.000 de ellas no tenemos noticia. Hace tiempo que no sabemos nada de 5.000 de las 20.000 especies de abejas. Esto es un drama y esto puede ser catastrófico. ¿A qué se debe toda esta pérdida de... de insectos polinizadores y sobre todo de abejas. Las causas están claras, el cambio climático, la contaminación, la urbanización, eh, la agricultura intensiva, la agricultura intensiva, ¿sabéis lo que es la agricultura intensiva? Esos campos gigantescos eh, de cereales, de lo que sea, campos inmensos, gigantescos, que intentan e e exprimir al máximo, es codicia, pura codicia. Esos campos gigantescos están utilizando pesticidas, están utilizando herbicidas que son asesinos de las abejas. Y ahí tendríamos que incluir a una empresa que es una de las peores empresas, de las peores grandes corporaciones que existen en el mundo en estos momentos. Una empresa que se llama Monsanto. Eh, es posiblemente la empresa con menor... Eh, Estatus ético de todas las grandes corporaciones que pueda haber en el planeta. Para esta empresa lo primero es hacer dinero y si detrás mueren especies, extinguen especies, les da lo mismo. Esta empresa es la que eh, tiene un producto que con ese producto se han hecho multimillonarios, claro está, el glifosato. Bien, pues el glifosato es un asesino de abejas. Si sois agricultores o agricultoras y estáis utilizando glifosato, por favor, utilizad otra cosa. Buscad en informaos, aprended agriculturas no agresivas con el medio ambiente. Hay un montón de métodos. Se pueden hacer las cosas de otra manera. Y necesitamos a las abejas. Principalmente la gente que está trabajando en, 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 en temas agrícolas. Bien, sencillamente, eh, porque si no me extiendo demasiado. Tenemos que poner coto a las grandes corporaciones, porque encima son las que están controlando los consejos de ministros de los gobiernos. Tenemos que ponerles coto, porque si no nos van a llevar a una matanza descomunal. Según eh, informes, os lo contaré un día de estos, según algunos informes de expectativas, perspectivas, escenarios de futuro, podrían caer miles de millones de seres humanos según otros informes como ya comenté eh, no sé si fue el décimo día de, en el directo del décimo día de ayuno se puede extinguir la humanidad a lo largo de este siglo no el siglo que viene no a lo largo de este siglo nuestra especie podría extinguirse tenemos que poner coto a todas las barbaridades contra la naturaleza que están haciendo las grandes corporaciones la codicia tiene un límite si tienes dinero para vivir 14 vidas no necesitas más dinero Cuida la naturaleza. Eh, bien, como digo, estamos haciendo ayuno indefinido. En España somos dos personas, Karen Killing, de Extinction Rebellion Ibiza, y yo en Extinction Rebellion Granada. Estamos haciendo este ayuno para... Ahora ya estamos dirigiéndonos directamente a nuestro gobierno, al gobierno de España. Interpelamos al gobierno de España para que tome medidas urgentes y drásticas contra el cambio climático. Y le exigimos que implemente las asambleas ciudadanas, pero no la asamblea ciudadana que están diseñando, que va a ser una farsa. Queremos que implementen la asamblea ciudadana que estamos proponiendo, basada en estudios. Una asamblea ciudadana que sea representativa de la población española. Sería un reflejo a escala, mucho más pequeño, claro está, de lo que es la población española en sus maneras de pensar, ideologías, sentires, en todos los aspectos. Y que esa asamblea ciudadana, asesorada por la comunidad científica, sea la que tome las decisiones sobre el cambio climático. Esas decisiones deberán ser vinculantes para el gobierno. Eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que estamos exigiendo. Y eso es lo que interpelamos al gobierno que haga. Eh, desde la fuerza moral que nos da lo que estamos haciendo, exigimos al gobierno que haga esto. Y pedimos al gobierno que lo recapacite, que lo piense, que lo reflexione. Nos estamos jugando la vida de miles de millones de personas y en España de eh, decenas de millones de personas. Las decisiones no se pueden dilatar más. Eh, por último, simplemente agradecer todas las muestras de apoyo que estamos recibiendo, Karen y yo. Las valoramos muchísimo, las, nos están ayudando a seguir adelante, de verdad. Pero os pedimos que las muestras de admiración no, no son necesarias. Preferimos antes que admiración que os unáis a la rebelión. Uníos a la rebelión. El mes que viene, entre el 18 y el 25 de octubre, hacemos una semana de rebelión en Madrid. Os animamos a participar. No necesariamente tenéis que hacer desobediencia civil. Quien no se atreva a hacer... Desobediencia civil, que no se atreva a estar en primera línea, no es necesario. Puede colaborar, puede ayudar, puede hacer un grandísimo papel desde otras secciones. Necesitamos ser miles, muchos miles de personas, y necesitamos el apoyo de millones de personas en España. Nada más, no me extiendo más. Inicio mi decimoctavo día de ayuno y seguimos con esta campaña de ayuno global por la Tierra. Gracias.